Para Valentini. El rebote es de Scatolaro, que juega de primera para Robert. Va habilitado el brasileño. ¡Robert va! ¡Gol! ¡Gol! De San Martín de San Juan, Robert Val, que bien que la hizo. Pecho y de cabeza por encima de Brown. Se veía venir y llegó. 24 minutos. San Martín de San Juan 1, Central 0. Se estaba empezando a quedar Central y habíamos marcado que San Martín se había adueñado del balón y del partido. Penco las pelea todas, hubo un rebote, Scatolaro se la metió a Roberval. Roberval se filtró entre Bragieri y Rivarola, que hoy no están atentos en la marca. Y después con categoría, con técnica individual, hizo control y cabezazo por arriba de Brown. Un golazo del brasileño en el mejor momento de San Martín. Justamente logra sacar la primera diferencia. Gana el equipo sanjuanino. Lo hizo Roberval con una definición preciosa. Cuarto gol en el campeonato para Roberval. Echimilson da Conceição, el brasileño que viste los colores de San Martín de San Juan. ¿Cómo dijo? Roberval, Echimilson da Conceição. Tarjeta amarilla, primera amonestado en San Martín. El número 3. Roberval, 3 contra 2. Roberval, Pinco y Gravinski solo. Roberval, Gravinski. A ver si lo liquida San Martín. Pinco se acomoda. Gravinski para Roberval. Va a buscar la pared. Gravinski lo define. Quiere hacer su gol. Gravinski lo hizo. Lo hizo. Lo hizo. Juan, tantas veces fue Gravinski con su pasado rojinegro, quiso hacerlo y lo logró. Liquida el partido el verdinegro, gana San Martín de San Juan en su casa 2-0 ante Central. Gravinski, un ex Newell en los 40 del segundo tiempo. Un golazo de Gravinski que se puso el equipo al hombro. Él y Roberval, los dos mejores desde que salió Scatolaro lesionado. No solo defendió como un león, no solo tiene un pasado Newell, sino que hizo una pared tremenda con Roberval. Y las dos figuras de San Martín se juntaron en un momento muy delicado del partido para el equipo sanjuanino, que no aguantaba, para elaborar una pared, para ganarle en el mano a mano y con el cuerpo a Ballini y definir muy bien al primer palo como un delantero. Excelente lo de Roberval y lo de Gravinski, los dos estandartes de San Martín para esta victoria exagerada. Figueroa, Toledo se mete en el área, cayó Toledo, no hay falta. Saquero festeja, grita, alienta. Celebra y es el tercero. Pinco el tercero. Gol. ¡Gol! De San Martín de San Juan. Un golpe demasiado duro para Central. Pinco solo definió. 3 San Martín. 0 Central en 42. Resultado exagerado, mentiroso, pero real, es lo que está pasando. San Martín y San Juan le gana 3-0 a Central. Llegó el segundo, se terminó el partido, hubo tiempo para que Roberval, una vez más, la figura de San Martín, aparezca en el ataque. Arrancó todo desde la derecha con Videla. Roberval, imparable, se fue entre los jugadores de Central, le metió un pase de gol perfecto a Penco. Penco tuvo una y la mandó a guardar. 3-0 San Martín. Llegó el gol de Motoneta. Para un resultado difícil de explicar con palabras. Décimo gol del único goleador del campeonato. Hoy volvía Sebastián Penco. Rivarola. A correr.